Buenos días desde la sala de prensa del Molinón, donde vamos a llevar a cabo la presentación oficial de Saúl García como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón. Saludos a cuantos nos siguen telemáticamente y gracias también a los representantes de los distintos medios de comunicación que van a ir sumándose a esta transmisión para formar parte asimismo vía internet de la rueda de prensa. Saúl García llega procedente del Deportivo Alavés, lo hace en calidad de cedido hasta final de esta temporada y pasará a llevar a sus espaldas el dorsal número 3. Las previsiones son que mañana pueda ya comenzar a entrenarse con sus nuevos compañeros en Mareo. Saúl García Cabrero, natural de Bioño de Piélagos, Cantabria, nació el 9 de noviembre de 1994, juega de lateral izquierdo con opción de poder hacerlo también más adelantadas. Ha vestido las camisetas del Racing de Santander B, primer equipo del Racing, Deportivo de La Coruña, Tenerife, Girona, Mallorca, Deportivo Alavés y Rayo Vallecano. Previamente a la rueda de prensa, Javier Rico, director deportivo del Sporting, le da la bienvenida. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en la presentación de Saúl, lateral izquierdo que buscábamos para completar un poco más la plantilla. Jugador con joven pero con mucha experiencia en la categoría. Ha estado en clubes importantes y con una exigencia muy parecida a lo que puede ser el Sporting de Gijón hoy. Y yo creo que eso nos va a venir bien para hacernos un poquito mejor a todos. Nada, os paso con él para que le hagáis las pertinentes preguntas. Pues vamos a comenzar así la rueda de prensa y lo haremos conforme los representantes de los distintos medios de comunicación del entorno del Sporting nos han ido trasladando sus preguntas. La primera ya nos la hace Javier Barrio, diario El Comercio, que nos dice: en el resumen que hace el club de su trayectoria, se destaca que puede actuar en posiciones más adelantadas. ¿Cómo ha sido su trayectoria en ese aspecto y si se ve preparado para actuar de extremo si la situación lo requiere? Bueno, yo por lo general suelo jugar de lateral. Es cierto que en algunas ocasiones he jugado en posiciones más adelantadas. El año pasado, por cierto, en la Copa del Rey también, pues el míster optó por ponerme de extremo y no tengo ningún problema en jugar en la posición que decía el míster con tal de ayudar al equipo. En su carrera tiene varias cesiones. ¿Viene al Sporting con la idea de estabilizarse? Sí, es cierto que he vivido muchas cesiones. Yo lo que quiero tener es una estabilidad. Creo que es un buen sitio para hacerlo y espero poder hacerlo aquí. Desde TPA nos traslada a Carlos Osorio la siguiente pregunta. ¿Qué le atrae del proyecto del Sporting y qué reto se marca a nivel colectivo y personal para esta temporada? Bueno, todos sabemos, yo creo que el Sporting es un grandísimo club, tiene mucha historia. Yo soy de aquí, de cerca de Cantabria, toda la vida yo creo que esa rivalidad también Racing-Sporting. Sabemos lo que supone el Sporting para la ciudad, para Asturias. Es un club histórico y la verdad que me emocionaba estar aquí. Yo creo como reto, el de reto de todos es competir, hacer el mejor año posible, ayudar al grupo en conseguir los objetivos que tenemos y a raíz de ahí pues lo mejor para el grupo va a ser lo mejor personal. En fin. Carlos Llamas, Cadena Cope Asturias. ¿Ha tenido que hacer un esfuerzo económico para jugar en el Sporting? Bueno, es cierto que al final todas las partes tuvimos que ceder un poco, pero yo tenía la ilusión de jugar aquí, como he dicho. Me parece un gran club, un buen club para crecer, para disfrutar y al final pues con el esfuerzo de todos pues llegamos a un acuerdo para estar aquí. ¿Cree que el objetivo del equipo tiene que ser ambicioso y fijarse en el ascenso a primera? Bueno, creo que hay que ir paso a paso. Es cierto que el equipo ha empezado muy bien, pero es una categoría muy competida. Hay que pensar en el siguiente partido, en Almería, intentar conseguir el mejor resultado posible y pues veremos cómo va marcando el camino y cómo van guiando esos resultados. Seguimos recogiendo preguntas. Pablo Palomo, La Nueva España. ¿Qué conoce de su nuevo entrenador, David Gallego? Bueno, pues al final sé que viene de la cantera del Español, estuve hablando con él, sé la idea que tiene de juego, lo que quiere de mí, lo que puedo aportar al equipo. Ya hablé con él y nada, contento de estar aquí y espero que salga un buen año.
¿Ha podido ver los tres primeros partidos del equipo y conforme lo que ha visto, qué le parece que puede usted aportar al conjunto? Sí, vi una parte del partido de Girona casi entero y una parte del partido contra el Cartagena. Y nada, yo espero aportar al equipo pues frescura, ayudar a conseguir los objetivos, jugando pues si juego de lateral, pues intentar dar profundidad por banda y si juego interior también, esas son mis atributos y es lo que destaco por lo general. Pablo Guisasola, Radio Marca Asturias. Como lateral, ¿qué destacaría? ¿Cuáles considera que pueden ser sus puntos más fuertes? Bueno, pues como lateral lo primero que hay que hacer es defender, al final es y en esta categoría portería cero es muy importante, ser serios en defensa y después ayudar al equipo en ataque lo máximo posible, darle profundidad, meter buenos centros, ser un jugador importante dentro de esa parcela ofensiva, pero sin descuidar que lo más importante de un lateral es defender. Ha tenido varios compañeros que han jugado en el Sporting. ¿Ha pedido referencias a alguno de ellos? Sí, justo antes de entrar a esta rueda de prensa tuve una llamada con Alberto, portero que estuvo aquí, que compartió vestuario con el Rayo Vallecano, una persona espectacular que me habló maravillas de este club y todo lo que me ha dicho ha sido algo muy bueno y me dice que voy a disfrutar mucho aquí. ¿Ha tenido usted ya la oportunidad de hablar con el técnico y si es así, qué espera de usted? Sí, como he dicho anteriormente, he hablado con el técnico, hemos visto nuestros puntos de vista, lo que puedo aportar al equipo, lo que cree que lo que puedo ayudar mucho y nada, con muchas ganas de empezar y a entrenar. Seguimos recogiendo más preguntas, nos llega de APQ Radio, Pelayo Alijostes. ¿Cómo se encuentra físicamente? ¿Está ya a disposición del técnico de cara al choque de Almería? Me encuentro bien, he realizado una pretemporada normal, al final en pretemporada juego partido hasta 90 minutos, es cierto pues, que los últimos partidos de liga pues no he jugado, pero me encuentro a disposición del entrenador para lo que quiera y para jugar el máximo de minutos posible, si él lo dispone oportuno. No sé si tenemos alguna pregunta más. No nos llegan, pues vamos a dar ya por finalizada la rueda de prensa. Vamos a hacer la obligada pose con la camiseta, que recordemos va a llevar el número 3 a la espalda Saúl, y con Javi Rico pues deja esta imagen de recuerdo de lo que es esta presentación oficial que estamos viviendo en la sala de prensa del Estadio del Molinón Enrique de Castro Quini. Y ya desde aquí, desde el Molinón, muchas gracias a todos, a los compañeros de la prensa por acompañarnos y protagonizar con nosotros esta rueda de prensa y a todos ustedes, a toda la afición sportingista, por haber seguido esta presentación. Salud para todos y el domingo nos toca Almería. Muchas gracias.